Señores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Así comienza su programa La Cosa Como Es. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles. En el día de ayer, como saben, teníamos un programa diferido, estábamos grabados, estábamos con el programa que realizamos con jóvenes, básicamente con jóvenes, y fue lo que más me gustó, el testimonio de esa chica que venía de Santo Domingo Norte, hablándonos de los barrios y de cómo viven y de los desafíos que tienen. Un proyecto que une a varias instituciones de República Dominicana, sobre todo vinculadas a la municipalidad y también con el auspicio de el Ayuntamiento de Madrid y de la Unión Europea. Espero que haya sido de su provecho. Entren al canal, pueden suscribirse, ponen Edith Febles, ahí lo tienen. Y bueno, yo les decía que estamos creciendo. Ya el viernes, cuando comenzaba la jornada, le hablaba de 7.000 personas, ya somos 7.400 hoy en la mañana, o sea que es un crecimiento sostenido cada día. Yo les agradezco muchísimo a toda la gente, sobre todo también a la gente que nos escriben. Lo hacen a nuestro correo periodistaeditfebles@gmail.com. Gracias a todos ustedes por esos mensajes. Tenemos muchos temas pendientes, estamos también trabajando en otros aspectos y cosas. Ayer fue un día libre para la mayoría del pueblo dominicano que no trabajó. Ayer era día no laborable porque recordamos la primera constitución de la República Dominicana, 6 de noviembre. Hoy hablamos un poquito de esa constitución porque digamos que esos aires de reforma, que ha sido lo que ha caracterizado la vida de la constitución de la República Dominicana, se mantienen todavía. Mucha gente hoy se está preguntando, ¿reformarán la constitución de nuevo? ¿Será posible? ¿Habilitarán de nuevo que el presidente de la República pueda repostularse? Vamos a recordar un poquito cómo fue ese proceso para el presidente de la República, Danilo Medina, que fue uno de los que reformó la constitución. Le tenemos la reforma en los últimos tres gobiernos. Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, pero sus antecesores tampoco se quedaban atrás y hay algunos gobernantes que llegaron a reformar la constitución hasta 7 veces. Vamos a ir de inmediato a una pausa, regresamos de una vez. Hoy tenemos varios invitados, tenemos varios temas, quiero recuperar esa parte de la constitución dominicana y también de unos servicios que para los que tienen la seguridad social es básico que lo conozcan. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.